Y les decía que hace muchos domingos no nos reuníamos un domingo en la tarde. Antes teníamos servicios los domingos a las 5. Le he llamado a la enseñanza de esta tarde, Ahora te veo. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno cuando está pasando por situaciones difíciles o situaciones que se salen de control de la vida de uno, uno quisiera como meterse en un cuarto, sentarse con el Señor y tener una conversación, donde el Señor te explique lo que está pasando y te diga: José, no te preocupes, mira, esta prueba va a durar 3 semanas, 3 meses, 3 años, yo voy a estar contigo, te va a pasar esto y esto y esto, no temas. Nada te va a faltar, yo te consolaré, yo enviaré gente para que haga esto y esto, vas a sufrir un poco. Y yo creo que todos de alguna forma, en algún momento hemos anhelado tener una conversación donde el Señor pudiera explicarnos lo que está pasando. Hay situaciones en la vida que vienen inesperadas, situaciones que uno no está preparado para recibir, creo que ninguno está preparado, pero hay cosas que uno puede lidiar, ¿verdad? Yo digo que si uno amanece con la muela hinchada y un dolor en la muela y tiene 500 mil colones en la cuenta bancaria, uno puede resolver el dolor de muela con lo que tiene. Sin embargo, vienen muchas situaciones a nuestra vida que no sabemos cómo lidiar. Hay situaciones personales, judiciales, no sabemos las intenciones de las otras personas, las enfermedades que nos aquejan. A veces no sabemos si eso que el doctor me quiso decir era bueno o era malo. Situaciones con los hijos, con la familia, con los hermanos, con los negocios, con el trabajo, tantas cosas que vienen a nuestra vida. Y cuando hicimos el rol de enseñanzas y me tocaba a mí la primera del año, había muchas formas o muchos temas que se pudieran tratar, pero me decidí por Esta enseñanza tiene que ver con la vida de Job. Y la verdad que estoy complacido de poder compartir esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es cuando tenemos preguntas, preguntas para Dios. Cuando tenemos preguntas acerca de la palabra, del cumplimiento de sus promesas, de sus profecías. Esto me llevó a la conclusión de que una cosa es que yo le pregunte a Dios y otra cosa es que Dios me pregunte a mí. Me puse a pensar que cada vez que yo le pregunto a Dios algo es porque lo desconozco, porque no sé acerca del tema, no conozco acerca de la situación. Pero me puse a pensar y cuando Dios pregunta, ¿será que Dios hay algo que no sabe, que yo soy el único que lo sabe? Pero Dios hace muchas preguntas a lo largo de la escritura. Uno se da cuenta que Dios muchas veces devolvía una pregunta con otra pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es que Dios no sabe? Pero he descubierto que cuando Dios pregunta es porque quiere enseñarme algo. Porque cuando Dios pregunta, un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, es porque hay algo que Él quiere que yo entienda. Hay algo que Él quiere enseñarme y hay algo que yo no sé que Él quiere mostrármelo. Y me lo hace a través de preguntas. Me hubiera encantado poder tener unas 2 o 3 horas para esta prédica. Pero vamos a ir en algunos extractos de la vida de Job.
Job allá en el capítulo 42, versículos del 1 al 5, va a contestar sobre una pregunta que Dios le ha hecho. Y entonces, aquí está la respuesta de la pregunta que Job le ha hecho. Y en la respuesta está la pregunta. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? O sea, esa es la pregunta que Dios había hecho. ¿Quién es este que sin conocimiento oscurece mi consejo? Entonces dice Job: reconozco, Señor, que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. O sea, ahí se está entregando Job. Y dice, de lo que tú preguntaste, ¿quién es este que oscurece mi conocimiento? Soy yo, Señor, porque he abierto la boca más de lo que he tenido que abrir. Dijiste, le dice Job al Señor, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Yo no sé qué sentiría usted que Dios te mire a los ojos y te diga esto. Ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas, dice Job, te había oído hablar, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora te veo. Por eso le he llamado a esta enseñanza, ahora te veo. Decía un filósofo danés que se llama Søren Kierkegaard, dijo que la vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende hacia atrás. Un poco profunda esta frase, pero pareciera Kierkegaard estar sugiriendo que hay algunas cosas que hoy te están ocurriendo, que hay algunas cosas que hoy estás viviendo, que hay algunas pruebas que hoy estás pasando, que ocurren hoy, pero que solo tendrán sentido en tu futuro. Y creo que todos nosotros hemos sido testigos. Hay momentos de nuestra vida que no entendemos las razones de por qué me están pasando tantas cosas, pero que cuando las viva más adelante, ahí cobrarán sentido. En otras palabras, solo porque algo no tenga sentido hoy, no significa que no tenga sentido. Solo porque algo no tenga sentido hoy, no significa que no tenga sentido. Puede significar que no has llegado al lugar correcto, que no estás en el espacio o en la situación de tu vida donde Dios le da sentido. Y me pregunto, si hay algunos de nosotros y pudiéramos hacer una pausa y reflexionar sobre nuestra vida objetivamente, y creo que tendríamos que admitir honestamente que hay situaciones de nuestro pasado que no entendimos, que no valoramos, que no tenían sentido para nosotros, que se sentían perjudiciales, pero ahora, cuando miramos hacia atrás en retrospectiva, ganamos respeto por esos momentos. Tiempos donde creí que Dios me estaba destruyendo, pero verdaderamente lo que estaba era desarrollándome. Me estaba bendiciendo. Entonces, la vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende hacia atrás. Y a esto le he llamado el principio de la perspectiva.
Y ese principio de la perspectiva dice que donde tú te sientas determina lo que ves, y lo que ves determina lo que haces. Nuevamente, donde tú te sientas determina lo que ves, y lo que ves determina lo que haces. Hay personas sentadas aquí a la izquierda que ven una cosa diferente de las personas que están aquí al centro. Y el hecho que los del centro no la puedan ver no significa que no existan, sino que están sentados en lugares diferentes. Y como estoy sentado en lugares diferentes, yo veo las cosas desde una perspectiva diferente. Hay algunas cosas que tú puedes ver que yo no puedo ver, y eso no significa que no existan, porque estamos sentados en lugares diferentes. Por eso muchos nos confundimos en el camino, quedamos atónitos cuando hay gente que ve a un cristiano plagado de pruebas, sufriendo, pero que está gozoso. Y es porque la perspectiva que tiene ese cristiano es diferente a la perspectiva que tiene alguien del mundo. Nosotros los cristianos nos hemos sido entrenados para poder ver cosas que otros no pueden ver. Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Dios está sentado en otro lugar y ve las cosas desde otro lugar. No entendemos lo que hoy nos está sucediendo porque no vemos lo que Dios está viendo. Y eso es importante que lo podamos entender nosotros con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacer en situaciones como las de Job? Y tal vez usted me pregunta: bueno, pastor, pero ¿qué tiene que ver Job con esto? Bueno, quiero contarle que el libro de Job está escrito en una parte de la Biblia que se llama la literatura de la sabiduría, que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Job. Esa parte de la Biblia se llama literatura de sabiduría. Y es esa parte de la Biblia donde Dios quiere que adquiramos conocimiento del mundo para poder sobrellevar muchas cosas de nuestra vida. Y ahí está el libro de Job. Entonces, cuando nosotros vivimos situaciones como las que vamos a ver que vive Job, es una temporada de ambigüedad, es una temporada en la que hay que seguir adelante sin tener ninguna respuesta. Entonces, no sé cuándo, en enero, en marzo, en abril, en agosto, en octubre, en noviembre o en diciembre de este año, es muy probable que en algún momento de este año nuevo nos encontremos viviendo alguna situación como las de Job, donde vinieron cosas a nuestra vida donde no tenemos respuesta, no tenemos explicación y no entendemos lo que nos está pasando. Es una temporada donde Dios separa y diferencia entre lo que yo verdaderamente necesito y lo que yo creo que necesito. Porque una cosa es lo que yo creo que necesito y otra cosa es lo que Dios sabe que yo necesito. Y entonces es Dios diciendo: tú crees que necesitas respuestas para seguir adelante, pero yo he prometido suplir todas tus necesidades, y si yo no te he dado una respuesta es porque tú no necesitas esa respuesta para seguir adelante. Quiero hablarle en esta tarde a algunas personas que están esperando una respuesta, tratando de que lo que les está ocurriendo a su alrededor tenga sentido. Y tal vez Dios no les ha dado ninguna respuesta. Mi amado y mi amada, si usted no tiene la respuesta es porque no la necesita. Si Dios no se la ha dado
y Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades y Dios no te ha dado una respuesta, es porque usted no la necesita para hacer lo que Dios espera que usted haga. Tal vez Dios no ha dado una respuesta porque lo que quiere es destetarte de alguna codependencia. Tal vez Dios nos dio algo a lo cual nos hemos aferrado y Dios quiere que usted se destete de eso y suelte eso que lo tiene amarrado. Y Dios no necesita darnos una respuesta porque nosotros no haríamos nada con esa respuesta para seguir adelante. Dios muchas veces quiere que nosotros botemos las muletas con las que estamos aprendiendo a caminar. Hay veces donde tomamos muletas, somos el pobrecito, somos los afectados, somos las víctimas, y Dios quiere que nosotros aprendamos a botar esas muletas. La perspectiva de a dónde estoy sentado en temporadas como las de Job son necesarias y fundamentales para nuestra vida. Me recordaba de Abraham. El diablo quiere que cuando perdamos esa perspectiva actuemos impulsivamente, que nos dejemos llevar por las emociones. Dios le hizo una promesa a Abraham: vas a ser padre cuando seas viejo. Pero ya era viejo cuando le dio la promesa. Él había esperado 25 años y la desesperación hizo que Abraham, por alguna razón que no entendemos, con su esposa Sara hicieran un plan para que Abraham tuviera un hijo con Agar. Y eso fue producto de una desesperación, porque ellos querían una respuesta de Dios. Y de ahí nace Isaac. ¿Y qué representa Isaac? Isaac representa el fruto de lo impulsivo. Es el fruto de cuando yo me fui delante de Dios porque no fui capaz de esperar el tiempo de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere, que andemos nosotros trabajando impulsivamente, dejándonos llevar por las emociones. El principio de la perspectiva nos ayuda, sí, perdón, no es Isaac, es Ismael. El principio de la perspectiva nos ayuda a manejar estas temporadas con sabiduría, porque donde yo esté sentado determina lo que yo veo, y lo que yo veo determina lo que yo hago. Yo puedo ver la esquina, pero Dios ve alrededor de la esquina. Yo puedo ver la cima de la montaña, pero Dios ve sobre la montaña. Yo veo hoy, pero Dios ve mañana. Yo veo la crucifixión del viernes, pero Dios ve la resurrección del domingo. De manera que la perspectiva depende de donde usted esté sentado. Le llamaba la atención en Juan capítulo 11, cuando llaman a Jesús que Lázaro ha muerto, y todo el mundo quería que Jesús corriera y se fuera para la casa de Lázaro, pero dice la Biblia que duró 2 días. ¿Y por qué duró 2 días? Porque todos veían a Lázaro muerto, pero Jesús les dijo: Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Todos veían un muerto, pero Jesús veía a alguien durmiendo. Todos esperaban que Jesús le resucitara, y Jesús lo que esperaba es que Lázaro despertara. Depende de donde usted esté sentado, así es lo que usted ve y así es lo que usted hará. Entonces, nosotros necesitamos tener ese principio de perspectiva. Entonces, vamos a ver qué le pasó a nuestro amigo Job. Dice la palabra, les puse esta que se las acabo de decir, que en temporadas como las de Job son temporadas de ambigüedad, temporadas en las que hay que seguir avanzando sin tener ninguna respuesta. Y esto es muy típico en nuestra vida. Dice Job
capítulo 1. En la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Vamos a ver. Me llama mucho la atención y lo he visto muy pocas veces en la Biblia, que Dios dé tantas características del carácter de un hombre, como lo hizo con Job. Dice que este hombre era un hombre recto, era un hombre intachable, que le temía a Dios y vivía apartado del mal. Y lo está diciendo Dios, no lo dice nadie más. Y entonces, si hay alguien que no debería pasar por grandes dificultades, por grandes pruebas, debería ser Job. Si hay alguien que debería estar exento de circunstancias desfavorables, sería Job. Pero eso no fue lo que pasó. Job pasó por unas pruebas increíbles y el narrador del libro de Job nos da todo un background espiritual y nos cuenta algo que le contaba yo a Anita, mi esposa, que no sé cuántas veces he leído el libro de Job, pero nunca lo había visto desde esta perspectiva. Primero, narra la Biblia que está Dios sentado en el trono y los ángeles desfilaban y comparecían delante de Dios. Y entonces yo me imagino aquella fila de ángeles, ¿verdad?, dando cuentas al Señor de lo que están haciendo. Y habían ángeles buenos y ángeles malos. Y dice que dentro de esos ángeles estaba Satanás. Pero Satanás tuvo que hacer fila. Y me llamó la atención eso porque muchas veces le damos tanto poder a Satanás y creemos que tiene tanto poder que él se salta a Dios. Pero él tuvo que hacer fila como todos los demás. Dice la Biblia que cuando le llegó el turno a Satanás, le llegó el turno, o sea, tuvo que esperar, porque aún los demonios tienen que esperar delante de nuestro Señor. Y entonces el Señor le dice: ¿y en qué andas, Satanás? Le dice: mira, me ha dado una vuelta ahí por Belén, me dio una vuelta ahí por Heredia, por Alajuela, viendo a ver cuál vida destruyo. Y el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Yo me quedé ahí cuadrado, que amigo, no me ayudes, le diría a Job. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Con dioses así, ¿para qué Dios? ¿Has considerado a Job? Cuando acabamos de ver que era un hombre recto, intachable, que temía a Dios y que vivía apartado del mal. ¿No le parece a usted un poco extraño? ¿No le parece un poco injusto que Dios haya puesto en bandeja de plata a un hombre que le amaba, que le temía? ¿Será que Dios quería que Job aprendiera algo? Y esta ambigüedad que nos presenta esta conversación entre Dios y Satanás nos hace pensar, cuando Satanás diga: ¿ya has considerado a José Miguel? Y Dios dice: yo no puedo decir de él lo mismo que de Job. Entonces imagínense, si Job fue candidato a esa rifa, imagínense nosotros, ¿verdad? Pero vea la respuesta de Satanás. Satanás le dice: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, sí lo había considerado. Él tenía un mapa de Job. Ya sabía, y le dice:
¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Quién está respondiendo? ¿Quién? ¿Qué le está diciendo Satanás al Señor? Que Job lo honra por lo que recibe a cambio. O sea que Job es un interesado. Por eso es que te honra. ¿Y usted cómo sabe que me honra? Porque ya lo había considerado. Pero también dice, ¿acaso no están bajo tu protección toda su familia, sus posesiones, todo lo de Job? O sea, ¿cómo el diablo sabía que Job estaba con un vallado de protección, su familia y todas sus posesiones? ¿Cómo sabía el diablo eso? Porque ya había intentado y había encontrado una protección que él no podía penetrar. Mi amado y mi amada, yo sé que es muy fácil para nosotros ir a hablar al Señor de las cosas que nos suceden, pero pocas o ninguna vez le damos gracias a Dios por todas las que no nos suceden, porque hay un vallado de protección alrededor tuyo y alrededor mío y alrededor de sus hijos. Hay un vallado. ¿Cuántas cosas han quedado estrelladas en ese vallado? ¿Cuántas veces nuestros hijos, cuántos de nuestros hijos reciben las bendiciones del vallado que por nuestro llamado y nuestro compromiso Dios ha hecho? Dios protege a nuestros hijos aunque anden perdidos, aunque ellos no oren, pero unos padres que oran por sus hijos están haciendo vallado de sus hijos y ellos están viendo beneficiados. Muchos hijos se ven beneficiados de su compromiso en la iglesia, ese compromiso de la iglesia que ellos critican, pero que no saben que indirectamente el compromiso que hemos tenido con el Señor nos ha hecho un vallado de protección. Satanás quiso entrar muchas veces en la vida de Job, pero no pudo. Y entonces le dice, claro, es que todo lo que es de Job, tú lo proteges. Entonces, el Señor le da permiso a Satanás. Le da permiso para que le quite todo, que lo haga perder todo. Y entonces dice la Biblia que Satanás deja la presencia de Dios y empieza a orquestar una serie de acontecimientos en la vida de Job. En un día vienen desastres naturales, habla de una tormenta, no dice si era un tifón, un tornado, un huracán, pero dice que se llevó la casa de Job y con ella todos los hijos. Y dice que no había llegado el mensajero a decirle lo que estaba pasando cuando llegó otro a decirle que unos hombres del pueblo de Sebián habían venido a robar todos sus animales y se quedó Job sin nada. Y no había terminado este diciéndole y vino otro con otro desastre y otro con otro desastre. Y hay algo, mi amado y mi amada, que tenemos que comprender. Ese es el actuar de Satanás. No sé si a usted le pasa que viene una tras otra, tras otra, tras otra, ¿verdad? Y que cuando uno está, como dicen los colombianos, en la inmunda, ¿verdad? Todavía lo terminan de rematar en el piso. ¿Le ha pasado a usted? Que viene una y otra y otra y una mala noticia y otra mala noticia y otra mala noticia. Bueno, esa es el trabajar de Satanás. Y así Satanás viene y acaba con todas las pertenencias de Job. La estrategia de Satanás es llevarnos hasta la ansiedad, porque él sabe que una vez que estemos en ansiedad, nuestras decisiones empiezan a ser tontas,
y estúpidas. Porque todas las cosas que hacemos basado en las emociones y en la ansiedad terminan de hundirnos. Pero hubo algo muy interesante. Satanás le había dicho a Dios que Job lo amaba a él por lo que Dios le daba. Pero ahora le quitó todo. Todo es todo, mis amados. Todo es todo. Y Job en ningún momento se quejó ni le echó la responsabilidad a Dios. Job terminó diciendo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y Satanás no pudo con Job. Me llama mucho la atención que la mayoría de las enseñanzas sobre Job terminan ahí. Pero hay un segundo round. Satanás vuelve a estar en línea otra vez. Dice en el capítulo 2 de Job, dice que otra vez los ángeles estaban alineados para comparecer y ahí estaba Satanás. Y cuando fue el turno, el Señor le vuelve a preguntar que si ha considerado a su siervo Job. Y entonces él, como Job no renegó que era lo que Satanás estaba esperando, entonces él pide una segunda oportunidad. Y le dice, es que Job es un interesado y cualquiera por salvar su vida preferiría perder todo lo que tiene. Dice, quítale la salud y verás si no blasfema en tu propia cara. Y el Señor le dice, dele, pero no le quites la vida. Y ahí empieza otra vez Job a tener un montón de situaciones donde Satanás viene ahora por su salud, viene por su cuerpo. Y a Job solo le queda una cosa, y es su esposa. Que sé que porque nos han enseñado y nos han carboneado, ¿verdad? Nosotros muchas veces hacemos mofa de la esposa de Job. Porque la esposa de Job le recomienda que hiciera lo que Satanás le dijo a Dios que Job haría si le quitaba la salud. ¿Qué le dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Y eso era lo que Satanás quería y le manda a ese emisario. Pero quiero decirle algo. Después de ser el hombre más rico de la tierra, Job queda sin nada. Solo tenía su salud. Ahora pierde su salud y lo único que le queda es alguien que lo va a cuidar, que es su esposa. Pero su esposa ya no puede hacer, cambiaron el estilo de vida que tenían, ya no era el mismo. Ya no podían contratar a nadie para cuidar a Job. No podían traer enfermeras para que limpiaran sus llagas, no podían comprar medicamentos porque no tenían absolutamente nada. Le dijo Satanás, extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldicen tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Y mis amados, lo único que le queda a Job es su esposa. Y en momentos de estrés, la esposa de Job dice cosas que ella no cree a personas como nos pasa a nosotros, porque el estrés y la presión te harán decir cosas que no piensas a las personas que realmente quieres. No sé si también a usted le ha pasado eso. O sea, a veces es tanto, ¿verdad? Lo que tiene que aquí, la pobre mujer, es todo lo que Job tiene. Y ella también ha perdido todo. Ella perdió a sus hijos, perdieron sus posesiones, perdieron su manera de vivir. Perdieron absolutamente todo. Yo no sé si usted puede dimensionar eso. De pasar de ser el hombre más rico del mundo a ser el más miserable del mundo.
y le recomienda a Job que haga lo mismo. Pero después empiezan a desfilar los amigos de Job. Los amigos de Job son los que yo llamo los hermanitos lija. Que tras de que uno está jodido, vienen a joderlo más. Y llegan unos amigos, es que yo tuve un sueño. Job, Dios tiene plan y propósito con eso, sí, yo lo sé. Job, todo a los hijos de Dios les ayuda bien, sí, yo lo sé también. Mis amados, hay momentos donde es tanto el dolor y la pérdida que uno no sabe qué decir. Y que lo único que necesita es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo único que puede consolarlo a uno. Quiero decirte que en momentos de profundo dolor y ambigüedad no necesitamos ofrecer palabras. Lo único que necesitamos ofrecer es compañía. Amigo, amiga, aquí estoy contigo. A veces no sabemos ni tenemos la responsabilidad de tener posibles respuestas ni de utilizar lenguaje religioso, ¿verdad?, para tratar de consolar a alguien. Porque lo único que esas personas necesitan es al Espíritu Santo, el Consolador. Y ahí empieza desde el capítulo 4 hasta que en el capítulo 38, por 34 capítulos del libro de Job, Dios se sienta a escuchar, porque algo que logró Satanás fue que Job empezara a cuestionar a Dios. No había blasfemado, no lo había maldecido, pero lo empezó a cuestionar. 34 capítulos donde Dios está silenciado. Hasta que yo me imagino a Dios que dice, Job, ya, estoy harto, se acabó. Y entonces le dice el Señor esto. Job 38, perdón, me devolví, 38 del 3 al 4. Prepárate a hacerme frente. Otra versión dice, amárrate los pantalones, ciñe tu cinto, dice otra versión. Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Vean, marqué con amarillo, cuando puse. ¿Quién puso? Dios. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo puse las bases de la tierra? Dímelo, si tanto sabes, tienes 34 capítulos de estarte quejando y cuestionándome. Mis amados, 60 bajo perro está Job ahí, ¿verdad? Le dice el Señor, dime dónde estabas tú cuando yo hice. Y hace más falta fe para no creer en el diseño inteligente que para creer en un Dios. Dios lo que le está diciendo a Job, tú crees que este mundo es así, se hizo, como dicen el Big Bang, una explosión y todo. Job, esto tiene un diseño inteligente. Mis amados, no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿quién le puso la distancia entre el sol y la tierra? Porque si esa distancia fuera más cercana, ¿qué pasaría? Nos destruimos. Y si fuera más lejana, nos congelamos. ¿Quién puso la distancia correcta? Dios puso la distancia correcta. Entonces, quiere hacerle ver a Job que detrás de eso hay un diseño inteligente. Y que esa inteligencia es él el que la posea. Y le sigue diciendo, seguramente, es poco sarcástico, ¿sabes quién estableció sus dimensiones? ¿Y quién tendió sobre ella la cinta de medir?
Solo me imagino el metro de Dios, la cinta métrica. ¿Quién tendió sobre ella la cinta de medir? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Marqué ahí en amarillo que en la conversación Dios pregunta quién. ¿Será que Dios no sabe quién? Y vuelve otra vez, ¿quién? ¿Y quién esto? Yo seguía leyendo porque hubiera puesto un montón, pero me llamó mucho la atención y le dice, Job, ¿quién le puso límite al mar? ¿Te ha visto que el mar llega? Tiene que devolverse. Y le dice, Job, ¿tú sabes a dónde guardo los granizos que caen a la tierra? Solo me imagino la refri que debe tener el Señor. Le dice, ¿tú sabes quién hizo las Pléyades y el Orión? Tú sabes, le dice, ¿quién puso juntas la osa menor y la osa mayor? Y ahí empieza Dios. Por cierto, aprendí que uno de los animales que el hombre todavía no ha conquistado ni va a poder conquistar es el rinoceronte. Viene una explicación ahí del rinoceronte, pero que lo deja uno con la mandíbula aquí. Y empieza a preguntarle quién. Pero también me llamó mucho la atención de que Dios no le responde nada a Job. Mira, Job, es que vieras que yo no sé, tuve un momento de debilidad. Estaban ahí los ángeles haciendo fila y llegó este Satanás que siempre me saque quicio. Y entonces llegó muy gallito y como a preguntar que nadie me quería a mí, nadie me respetaba. Y como tú me quieres tanto, yo dije que vos. El Señor no le respondió nada a Job. Lo único, Job, tú no necesitas saber sobre tus situaciones. Lo que quiero es que sepas sobre mí. ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo el otro? Yo quiero que tú tengas un concepto claro de quién soy yo. Dios no le aseguró nada a Job acerca de sus situaciones, pero le aseguró todo acerca de él. ¿Quién era ese Dios? Y en medio de la incertidumbre, él le dice a Job, no tienes que estar seguro de ello mientras estés seguro de mí. Mi amado y mi amada, este 2023 puede ser que no tengamos ninguna respuesta, pero sabemos que lo tenemos a Él. Y por eso quiero que usted esté seguro y segura que cuando llegas a temporadas llenas de angustia, de ansiedad por lo que no sabes, Job nos enseña a apoyarnos en lo que sí sabemos. Y sabemos que Dios es bueno, y sabemos que Dios es fiel, y sabemos que Dios cumple su palabra. El Señor dice, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Vea que el lenguaje religioso dice, contra usted no pueden hacer nada. Aquí dice que ninguna arma forjada, o sea, el arma se preparó, el arma se afiló, el arma se lanzó, pero no prosperó. No es que no hay armas contra nosotros, lo que dice es que ninguna de esas armas prosperará. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Dice la palabra que Él restaurará los años que el enemigo quitó. Hay certeza. Esto nos va a ayudar a atravesar la ambigüedad, no dándonos certeza sobre las situaciones, sino certeza sobre quién es nuestro Dios. Mis amados, estamos en una época de incertidumbre, una época
de incertidumbres que no se pueden predecir. Véalo con el tiempo. No sé si usted recuerda, Costa Rica tenía 4 meses bien marcados de verano, y 8 de lluviosa. Ahora llueve cuando sea y hace verano cualquier día. Usted busca, usted quiere viajar, no sé, a París, y le dice, bueno, ¿cómo es el clima en París en mayo? Y los registros dicen que el clima era de tal temperatura, y llega usted y es todo lo contrario. La incertidumbre, hoy, ¿qué pasa en nuestra economía? ¿Qué pasa con el colón? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con la inflación? Hoy nadie te puede decir con más incertidumbre lo que creen que va a pasar, porque está lleno de incertidumbre. Entonces tenemos dos opciones: o nos enfocamos en la incertidumbre de las cosas que nos suceden, o nos enfocamos en la certeza de quién es nuestro Dios. Podemos enfocarnos en lo que no conocemos o enfocarnos en lo que sí conocemos. Job respondió entonces al Señor y le dijo: yo sé bien que lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Mi amado, quiero decirte algo: lo que Dios se propuso contigo, no hay nadie que pueda frustrar ese plan. ¿Esté usted de acuerdo? Le guste, no le guste, así será, porque nadie puede frustrar los planes de Dios para nosotros. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. No oscurezcamos el consejo de nuestro Dios. Y dice Job: reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, porque no las vas a comprender hoy, las vas a comprender más adelante. Por el principio de Soren, nosotros, depende de donde nos sentemos, así es lo que vemos, y depende de lo que veamos, así es lo que hacemos. Él dijo: escucha ahora y yo hablaré, y te interrogaré y tú me responderás. Y Job dijo: mis oídos te habían oído, yo era intachable, era recto, era moral, odiaba el mal, pero no te conocía a profundidad. Yo sabía más de moral que de ti. Sabía más de ética que de ti. Sabía más de frases religiosas que de ti. Sabía más de las escrituras que de ti. Pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Sabes? Los tiempos de ambigüedad, de incertidumbre, son tiempos donde vamos a conocer personalmente a ese Dios que de oídas habíamos escuchado. Y como toda historia delante del Señor, dice Job 42:6, por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué significa esto? Job reconoce ahora que a pesar de sus circunstancias, él conoce ahora más de Dios personalmente, y que cayó de rodillas delante de él. Si tú estás pasando hoy por situaciones que no entiendes, que vas a entender en el futuro, es tiempo de estar de rodillas, pedirle perdón al Señor por haberle pedido cuentas y
y poder decirle: Señor, ahora te veo. Ahora sé de quién dependo. Ahora sé que dependo de aquel que yo ni siquiera imaginaba algunas de las cosas que habías hecho, porque ahora te puedo ver. Este salmo me llamó muchísimo la atención. Dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí está hablando David de la alabanza. Si hay algo que careció Job en todo su sufrimiento, fue de alabanza. Pero nosotros ahora la tenemos. Entonces, no importa lo que estés pasando, alaba al Señor con todo tu corazón y sentirás su presencia. Porque dice que Él está, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y en esa habitación encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé, mi amado, cómo será tu 2023, pero algo puedo asegurarte con certeza, con seguridad, y es que Dios en el 2023 seguirá siendo bueno. Que en el 2023 Dios irá por mí. Y que en el 2023 Dios seguirá siendo fiel. No olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Nos ponemos de pie, amados. Si usted vino ahí con su familia, voy a pedirle que se tomen de la mano o con un amigo. Si hay alguien solo ahí, respetuosamente póngale la manita en el hombro. No se quede solo. Ustedes también, por favor, busquen a alguien. Creo que es un tiempo bello, donde el Señor se ha mostrado a nosotros, donde el Señor nos ha dado una pincelada de quién soy. ¿Quién es el que guarda a Israel? Donde nos ha hecho saber quién es el que no duerme. Nos ha hecho saber quién es el que tiene la mano extendida para bendecir a sus hijos. Nos ha hecho saber su carácter invariable, el mismo de ayer, de hoy y de mañana, el mismo del 2022 y del 2023, el mismo que sigue diciéndonos: no temas, porque estaré contigo. Y si no tienes ninguna respuesta, es porque no la ocupas, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Confía en mí. Mírame a mí. Porque yo soy bueno. Porque yo soy tu pastor. Porque nada te faltará. Porque estaré contigo aunque peines canas. Porque guardaré a tus hijos y a tus nietos en el hueco de mi mano, porque no daré pie al resbaladero, porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Padre, gracias por este primer día del año. Señor, ciñe nuestro cinto para poder escucharte. Porque cada vez que preguntas es porque quieres que aprenda.
Hoy te doy gracias, amado mío, por darme la oportunidad de abrir los ojos este día. Y te pido, Señor, que camines delante de nosotros como poderoso gigante cada momento. Que a pesar, Señor, de que nuestros ojos perciban cosas diferentes, tú estás sentado en un lugar diferente al nuestro. Tú tienes la vista de todo, del ayer, del hoy y del mañana. Tú concatenas todas las relaciones para mi bien. Y en los momentos de ambigüedad, de dolor, llénanos de tu presencia. Y eso calmará mi alma, echará fuera la ansiedad y evitará que reneguemos contra ti y que te culpemos por las cosas que vivimos. Hoy bendigo tu nombre, bendigo a cada familia, a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada abuela, a cada hijo, cada niño, cada niña. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tus negocios, bendigo la fuente de tus manos, bendigo tus pies, para que todo lo que pises se sujete a la autoridad de Cristo. Bendigo tus lagares para que estén siempre llenos de mosto, que sobreabunden nuestra mesa para poder compartir con otros, para poder dar a otros, para poder bendecir a otros. Danos un corazón entendido, Señor, y no permitas, Señor, que el enemigo venga a poner distancia entre tú y nosotros, pues tú eres el Dios que Job había escuchado y que nosotros habíamos escuchado, pero que ahora te vemos con nuestros ojos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Tengan un feliz año. Yo cantaré de la bondad.
le guarde y le lleve con bien a su casa, que tenga un año extraordinario, que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de